Bienvenidos a Huellas de un Siglo. Crecieron a la sombra de YPF, supieron lo que fue vivir dignamente de sus salarios y a pesar de los miles de kilómetros que las separan, algo las une. Las políticas neoliberales que impuso el menemismo las dejaron sumidas en la desocupación y la miseria. Cutralcó y Mosconi son la postal de lo que nos pasó a los argentinos durante el menemismo. Desocupación, precarización laboral, fueron la raíz de las puebladas más recordadas de fines de la década del 90 y principios de esta década. En esos años yo empezaba con mi carrera en televisión y en los medios gráficos y la desesperación y el coraje que palpité en esas rutas son una foto que no olvido más. La lucha de los trabajadores desocupados, perseguidos entonces por los gobiernos corruptos que criminalizaban la protesta social, fueron para mí un enorme ejemplo de valentía. ¿Cómo crecieron en esos años las puebladas y quiénes fueron sus principales víctimas? ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de turno frente a la protesta social? Esta es la primera parte del documental Puebladas de Cutralcó y Mosconi, dirigido por Gustavo Fontán. Junio de 1996, Cutralcó, provincia de Neuquén. Mayo de 2001, General Mosconi, provincia de Salta. Miles de kilómetros separan a una localidad de otra. Viven, no obstante, situaciones similares. Ambas ciudades crecieron al amparo de la empresa YPF, con salarios elevados, viviendas de calidad, hospitales y vacaciones pagas. Hermanas y hermanos del mundo, estoy convencido que quisieran estar aquí, en este momento, los 33 millones de argentinos, para explicarles qué es Argentina en este momento. Año 1989. A poco de asumir, Carlos Menem acepta un reclamo de larga data de los sectores dominantes. Se pone a tono con el neoliberalismo imperante y anuncia la privatización de las empresas estatales. La consecuencia es inmediata. Cientos de miles de argentinos pierden su fuente de trabajo. Poco tiempo después, un nuevo actor social nace y recorre el país. Los trabajadores desocupados, los piqueteros. Y hace 4 meses juré desempeñarme con lealtad y patriotismo como presidente de todos. Hoy renuevo ese juramento. No vamos a privatizar la esperanza que es de todo el pueblo argentino. El gobierno menemista está desmontando lo que queda del Estado benefactor que Perón había puesto en marcha. En la provincia de Neuquén, dos ciudades vecinas viven de la explotación del petróleo que lleva adelante yacimientos petrolíferos fiscales. Plaza Huíncul y Cutralcó, donde viven los trabajadores petroleros. En Cutralcó,
En un año la empresa reduce su personal de 4.200 a 600 empleados. Todos los YPF pusieron taxi. Todos los YPF, a todos los que echaron pusieron taxi, pusieron kiosco, pusieron mercado. Y no pasó nada. Sí. Porque hasta 5 autos compraban los locos. Como le daban, viste, lo liquidaban, viste, le daban plata, locos compraban taxi, ponían kiosco, mercado, todo eso. Y se murieron, porque cliente no hay. Junio de 1996. En ambos pueblos se cuentan 8.000 desocupados. Comienza el invierno y las empresas de gas y electricidad cortan el suministro a 1.500 usuarios por falta de pago. El gobernador Felipe Zapag anuncia que suspenderá un convenio con una empresa canadiense para instalar una planta de fertilizantes derivados de la explotación petrolera. En la mañana del 20 de junio, cientos de vecinos se reúnen sobre la ruta 22. Estudiantes secundarios y docentes comienzan la protesta en la entrada del barrio 1, donde antes vivían empleados de YPF. Se suman otros pobladores de la zona y la protesta se hace general. Es toda una comunidad que se sabe en peligro de desaparecer. Los manifestantes hacen piquetes en las rutas. Durante 5 días, los accesos a Cutralcó y Plaza Huíncul permanecen cortados. Se obstruye la salida de camiones de la destilería de YPF y se realizan asambleas para decidir el rumbo a seguir. Si el pueblo de Cutralcó dice levantamos, levantamos. Si dice nos quedamos, nos quedamos. Los manifestantes piden la presencia del gobernador Zapag. No hablarán con nadie más. 25 de junio. Llegan al lugar 400 gendarmes para desalojar a los piqueteros de la ruta. Con tanqueta hidrante, gases lacrimógenos y balas de goma, logran atravesar el primer piquete. ¡Tenemos hambre, jefe! ¡Tenemos hambre! Una jueza está al frente del operativo. ¿Por qué no alguno de ustedes no busca la manera de acercar a alguien que hable con la jueza? Alguien representativo que hable con la jueza. Usted no me puede estar pidiendo que haya un representativo cuando el representativo en realidad es el pueblo. El pueblo está manifestando el total desacuerdo con la política del señor Zapag. Doctora, le han propuesto al señor oficial de gendarmería su visita a la torre, que es donde está el centro principal, acompañada por 2 o 3 gendarmes, y le da la garantía de llegar allí a hablar. ¿Usted lo haría? Vamos. En el momento en que yo iba a hablar con ellos, los manifestantes, dije, bueno, va a haber algún representante, algún concejal, alguien, pero no había nadie. Había pueblo. Había pueblo, había miles de cabezas. Eso era lo que había. Finalmente, ante la presión social, el gobernador Zapag se traslada a la zona esa misma tarde y llega a un acuerdo con los piqueteros. Se llamará a una compulsa nacional e internacional para la planta de fertilizantes. Los manifestantes levantan el piquete, celebran el triunfo popular
con caravanas por las calles de las ciudades. Durante 6 días, Utralcó y Plaza Huíncul han mantenido en vilo al país. ¿Quién va a ir a pelear por nosotros si no somos piqueteros? Porque tiene que haber una persona que nos represente a nosotros. Es como todo tiene su representante. Y para nosotros somos piqueteros. Se trata de la primera protesta social que concluye exitosamente ante un modelo que parecía inexpugnable. Pero casi un año después, en nada ha cambiado la situación de Cutralcó y Plaza Huíncul. Desde marzo, los maestros neuquinos están en huelga contra la Ley Federal de Educación. El 9 de abril, los desocupados de Cutralcó y Plaza Huíncul toman nuevamente las rutas. Apoyan a los docentes y exigen que se cumpla el acuerdo firmado por el gobernador un año atrás. Y organizándose no están haciendo mierda y haciendo cagar de hambre. El 12 de abril, tras desalojar las rutas, la gendarmería ingresa en un barrio de Cutralcó con gases lacrimógenos y balas. La población se indigna, se suma a la protesta y sale a las calles a enfrentar a los gendarmes. Cerca de la ruta provincial 17, cae muerta de un balazo Teresa Rodríguez, una trabajadora de 25 años. Una muerte de una compañera que ha fallecido hace un ratito, así que muchachos, tratemos de estar tranquilos. Pero puede haber mucho muerte más si nosotros seguimos la misma postura. En Cutralcó, más de 15.000 personas participan del entierro de Teresa Rodríguez. Manifestaciones de repudio se suceden en todo el país. El crimen quedará impune. El gobierno nacional habla de rebrote subversivo y criminaliza a los piqueteros. Muchos son encarcelados. Así termina el primer bloque. Nos vamos al corte y ya volvemos.